cuando la justicia no actúa, cuando opera protegiendo privilegios, cuando está al servicio de los poderosos, la democracia está en peligro. Por eso, cuando un país enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, como lo hizo Guatemala, particularmente desde el 25 de abril del 2015, su levantamiento debe interpretarse no solo como una reacción frente al fenómeno puramente tal, sino como una portentosa fuerza que defiende la democracia, el Estado de Derecho amenazado por la ruptura de las reglas de convivencia.